Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré referente a una consulta que hacen con mucha frecuencia y es con respecto a por qué no bota agua el aire acondicionado. O sea, las personas a través de mi página web, sobre todo aires-acondicionados.info, así como aparecerá por aquí, me preguntan con mucha frecuencia que por qué su equipo de aire acondicionado... No bota agua, no bota nada de agua. Y me veo obligado a hacer un video referente a esto, ya que son muchas las preguntas con respecto a este tema. Yo, cuando me hacen esta pregunta, la pregunta que me hago es, ¿el equipo está enfriando o no está enfriando? Bueno. Pero antes de continuar con el video, te voy a invitar a que te suscribas al canal, dándole clic al botón que se encuentra por acá abajo, que dice suscribir luego a la campana, activándola y seleccionando recibir todas las notificaciones de este canal. También que le des un like al video, que es muy importante que apoyes el canal, dándole like al video y compartas este video en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tu Telegram, con tus amigos. Para que pasen a verlo y vean la información. También que te unas como miembro para que participes en los. Concurso que voy a realizar exclusivo para las personas que se han unido como miembros. Solamente el único requisito va a ser ser miembro del canal y participarán en concursos de herramientas. Bueno, la respuesta a esta pregunta es: primero, si el equipo de aire acondicionado está sin enfriar, o sea, no lanza frío, no enfría, este aire acondicionado tiene un problema y por esta razón simplemente él no genera condensación, no está trabajando el compresor, no tiene gas, tiene un problema por el cual no está enfriando y por eso no hay condensación en la parte del serpentín, que es por lo cual se genera el agua dentro del aire acondicionado. Si el equipo está trabajando bien, normal, y este aire acondicionado no genera agua, puede ser que sea de un modelo específico que está hecho para que su agua escurra hasta la bandeja trasera esté allí y el aspa se la haga rociar al condensador como el condensador está caliente esta agua va a evaporar normalmente los equipos que son con ese modelo eh, suelen hacer un poco de ruido con el sonar del agua con el aspa cuando lo tropiezan para que chispee el condensador y para que este, se evapore el agua estos aire acondicionados vienen diseñados de esa forma Primero, para refrescar con el agua el condensador y segundo, para evaporar el agua y que en, un, por ejemplo, un apartamento no bote el piso de abajo, el aire debajo Es un diseño especial de tu este equipo de aire acondicionado y no van a botar agua o no deberían de botar agua. Que el aire acondicionado esté trabajando bien pero la temperatura que tengan seleccionada no sea muy baja y el aire acondicionado apaga y prende con muchos tiempos de distancia entre las apagadas y prendidas. Y en el ambiente no hay mucha humedad. Este solamente genera una pequeña cantidad de, de agua y no logra botar agua porque no se llena su bandeja, sino que con el mismo calor que hay en la bandeja, este se evapora. Y con el pasar del viento que genera el aspa del aire acondicionado. En caso de ser split, que no bote agua, puede ser que también esté en un ambiente donde no haya mucha humedad. El equipo no condensa lo suficiente como para botar agua y no bota agua. O sea, se si han visto casos porque los he visto que no bota agua porque en el ambiente la humedad no es suficiente o el choque térmico que hay entre la temperatura del evaporador y el ambiente no es lo suficientemente grande como para generar condensación y no bota agua mientras que el aire acondicionado esté enfriando bien no hay problema que no bote agua el problema está cuando lanza el agua hacia adelante el problema está cuando el agua coge por otro lado la chorrea hacia la pared o sale hacia el lado de la habitación que está enfriando. En este caso, yo he hecho ya algunos otros videos donde explico eh, por qué puede pasar esto. Por ejemplo, por qué lanza el aire, agua hacia adelante. Y dejaré un video de esos por acá. Dejaré también otra recomendación de otro video por acá que le dan clic y pasan a verlo. Y también por aquí, en mi cara, cerca de mi cara, el enlace a suscripción para que te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo video. Espero que este haya sido de utilidad para ti. Hasta luego.